Bueno, eso ustedes vieron ese link de el trailer de la presentación de este videodrama interactivo, que es el principal instrumento, como les decía, del el proyecto de la intervención sociocultural Juan. Y les queremos contar muy rápidamente esa línea de tiempo de la que hablábamos, del 2019 hasta el día de hoy, con la visita de María a Uruguay, con la conformación del comité de adolescentes y de posibilidades de protestar. Luego voy a detener muy brevemente en esto, la obtención de los avales institucionales, la realización de los grupos de discusión para con madres, padres, adolescentes, profesionales de la salud y educadores, que luego presentaremos algunos de los resultados. Fue la primera fase en la cual examinamos junto con ellos, junto con ellas, bueno, la necesidad de intervenciones de esta naturaleza, de estas características, qué aportaba, si era que aportaba algo novedoso, identificando necesidades en temas de educación sexual. Y esos grupos los hicimos en un contexto de pandemia. Esto nos cambió a lo que habíamos inicialmente imaginado. Los grupos de discusión fueron hechos en plataforma Zoom. Y lo que decidimos fue, en determinado momento, cuando la pandemia nos dio una ventanita de oportunidad, fuimos a los territorios a reunirnos con adolescentes de contextos socioeconómicos de vulnerabilidad socioeconómica, para recoger lo que, porque sabíamos que estábamos teniendo una muestra sesgada. En tanto, la accesibilidad a la tecnología se dejaba por fuera a adolescentes de estos contextos. Y en el año 2021 nos embarcamos en la realización del instrumento del video y de la adaptación de las guías y de los materiales educativos que acompañan toda esta. Y para ello tuvimos espacio de discusión con los comités asesores, también con instituciones, con equipos de estas instituciones que aportaron sus ideas para la adaptación de los materiales. En el año 2022 trabajamos en el diseño del sello escolar jack.uy o si yo fuera jack.sico.edu.uy, que es la página web de nuestro proyecto. Y en el año también 2022 trabajamos en el diseño y en la implementación del piloto en centros educativos formales, en acuerdo con ANEP, y en centros educativos no formales, en acuerdo con organizaciones de la sociedad civil en territorio. Algo de estos resultados vamos a plantear hoy, porque ese piloto fue también evaluado para saber dónde estaban sus mayores fortalezas, qué cuestiones había que ajustar y demás. Hoy estamos en un lanzamiento público de todo este proceso, en socializarlo, en compartirlo abiertamente y en contarles cuáles son los pasos que tenemos previstos hacia el futuro, que tienen que ver con escalar este proyecto a nivel nacional, tiene que ver con como hoy se decía, el poder ser implementado en distintos puntos del país, en distintos centros educativos, distintos territorios, en acuerdo con organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. El proyecto tiene un enfoque que nos importa resaltar, y voy a ser muy breve en esto, pero sí lo queremos colocar como una cuestión fundamental. Es un proyecto que se basa en una perspectiva de derechos humanos, que pone el foco en que la educación sexual integral es un derecho humano fundamental de todas las personas, en particular de niñas, niños y adolescentes, y esto hace a su construcción como ciudadanos y ciudadanas plenas. Se basa en las orientaciones técnicas internacionales sobre educación y sexualidad de la UNESCO. Tiene una perspectiva transformadora del género y de las relaciones sociales de género. Colocando el foco en la transformación de las masculinidades tradicionales hegemónicas. Se sostiene en una teoría de los comportamientos humanos, que es la teoría de la acción planeada,
que ubica, digamos, los distintos niveles de los factores emocionales, cognitivos, que están involucrados en estos comportamientos y cómo estos factores se conectan con los factores sociales o los determinantes sociales, en este caso los comportamientos de sexualidad. Tiene un enfoque de multinivel o un enfoque ecológico, en tanto es una intervención que involucra y pone el foco especialmente en los adolescentes y en la gente joven, pero también en las familias, en los diferentes adultos familiares, en las escuelas, en los centros educativos, en los servicios de salud y en la interfaz, servicios de salud, centros educativos y en las comunidades. Es decir, no solamente va dirigida a la población adolescente, sino a la población adolescente y sus intervenciones, sus contextos, sus espacios de relacionamiento. Busca el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales en temas de sexualidad para la toma de las decisiones en sexualidad y en vida reproductiva, y se apoya en el uso de las tecnologías digitales interactivas para promover la identificación, la empatía, el compromiso, poder ponerse en la situación de un otro, en este caso Juan y es Emma, que viven esta situación sensible y compleja, y lo que la intervención busca es que cualquiera que participe de la intervención se sienta identificado con la situación y pueda ponerse en esos pies para imaginar cómo se sentiría, qué haría y promover, por lo tanto, un proceso de reflexividad profunda sobre estos temas. Esto está disponibilizado en la web, no nos vamos a detener porque ya estamos atrasados con los tiempos, pero para que ustedes vean ese marco teórico que sostiene la teoría del cambio, que sostiene el proyecto Si yo fuera Juan. Es decir, qué es lo que busca con esta, se busca con esta intervención. Hoy les decía que el proyecto tiene una arquitectura que para nosotros es muy importante, que se conforma de avales institucionales y de instituciones que acompañan esta iniciativa, de un comité asesor experto y de un comité asesor adolescente, a quienes estamos muy agradecidos y agradecidas. El comité de adolescentes, como ustedes imaginarán, en 4 años ha ido cambiando porque los adolescentes crecen, cosa que no pasa con el comité de expertos. El comité de expertos no crecen, estamos todos con la misma edad, ¿verdad? Nadie acá ha pasado el tiempo, pero en el caso de los adolescentes se van yendo y vienen otras, y cuando estamos como en ese proceso, muy gratificante, y estamos muy agradecidas y agradecidos tanto a este comité de adolescentes como al comité de expertos con quienes hemos tenido reuniones bilaterales, en el sentido de independientes, con estos dos grupos, pero también una reunión que hicimos en el salón de actos de esta facultad interna, en la cual participaron gente del comité de adolescentes y del comité de expertos. El comité de expertos son 17 integrantes, no los puedo nombrar a todos, pero son todas compañeros, compañeras de ruta, de camino, en el trabajo, en temas de salud sexual y reproductiva, de educación sexual, de trabajo con adolescentes, con larga y reconocida trayectoria desde sus ámbitos de intervención, ya sea en la academia, en la sociedad civil o en la gestión de políticas públicas. Y realmente su feedback permanente ha sido muy importante para el desarrollo de esta iniciativa. Como les decía, los adolescentes y las adolescentes, algunos hoy son estudiantes de psicología, por ejemplo, o de otras facultades, es decir, han ido creciendo y estamos en ese proceso de recambio. Los avales institucionales ya los hemos dicho, pero también quiero decirles que hay otras instituciones que están interesadas en sumarse a esta iniciativa y con cada una de ellas hemos avanzado en implementación del proyecto. Muy brevemente decirles que con ANEP, ustedes vieron, hemos hecho el piloto en centros educativos de ANEP y está proyectado deseablemente su escalabilidad y su inclusión en las propuestas de educación sexual para enseñanza media. Con ACE estamos proyectando el trabajo junto con el área de salud en adolescentes para
el uso de esta intervención con adolescentes en servicios de salud. Con la Intendencia de Montevideo tenemos previsto trabajo a nivel territorial con Si Yo Fuera Juan, en un convenio que estamos a punto de firmar en estos días. Con el Ministerio de Desarrollo Social fue quien apuntaló el lenguaje de señas uruguayo en videos, si, quien colocó ese recurso de la intérprete de lengua de señas y con quien también hemos trabajado o avanzado en la posibilidad de su implementación en el marco de contextos no formales y con el MEC, en particular con el área de educación para la salud, también hemos avanzado en la posibilidad de del uso de de esta intervención en sus políticas, en sus actividades de promoción de la salud. De educación para la salud. Bueno, del comité ya les hablé, yo ya hablé por adelantado. Aquí tenemos algunas imágenes de algunas de las contribuciones del comité adolescente, con ellos discutimos mucho sobre el nombre, realmente Juan, pero como ustedes verán, había otros nombres sobre la mesa. Y decirles que ese proceso de adaptación en Uruguay, como hoy les decíamos, tuvo 12 grupos de discusión, unas 99 personas, más todos los comités y expertos y referentes de instituciones. Nosotros contabilizamos unas 150 personas que participaron del proceso de codiseño y adaptación de esta iniciativa para el contexto uruguayo, para Uruguay. Estos son los grupos con los que trabajamos, familias, como hoy les decíamos, con especial en la educación de la salud y adolescentes. Y acá tenemos unos resultados muy generales sobre esa primera etapa de adaptación de la propuesta para su uso en Uruguay, que además la presentamos en varios eventos, en varios congresos, y que lo que ustedes pueden ver aquí son algunos de los resultados de ese proceso que nos alentó a seguir a la siguiente etapa, porque allí lo que nos encontramos fue que había necesidad de tener instrumentos de esta naturaleza, que era innovador, un poco lo que se dijo al comienzo en el panel de apertura, eso nos encontramos, que era innovador, que nos aportaba una mirada distinta, que era amigable con la gente joven. La gente joven nos planteaba que le parecía súper interesante el uso de cuestionarios dentro del video, que fuera de manera anónima y confidencial, en fin, fundamentalmente la necesidad de contar con espacios para trabajar temas de educación sexual y de prevención de embarazo en adolescente fue de la necesidad de este tipo de herramientas y de este tipo de espacios para trabajar en el contexto educativo. Finalmente, algunas cuestiones antes de darle la palabra a Manuela. Esta primera fase, ¿no?, que me permitió fue ver la amplia aceptabilidad de esta intervención, la necesidad de introducir los ajustes, obviamente, a la versión nacional. Es decir, teníamos muy claro de que no era una implantación directa de una idea o de un proyecto desarrollado para otros adolescentes, para otros contextos, sino que había que hacer ese trabajo de rediseño y codiseño para nuestro país. Y constatamos que era muy importante su inclusión en el sistema educativo formal. También la necesidad de esto que les decíamos de su desarrollo para el contexto no formal, porque eso en la versión, por ejemplo, del Reino Unido no está. Irlanda no está, no está previsto, no estaba inicialmente previsto. Como les decíamos, diseñamos el video, el formulario de la encuesta fue piloteado, discutido, cada palabra, cada pregunta, tuvimos muchas discusiones a ese respecto, también a la guía para las guías de orientación de las actividades en aula y en contextos no formales, y en el proceso del diseño del sitio web. El proyecto piloto tuvo la selección de centros educativos en acuerdo con ANEP, tres liceos y un centro de educación técnico profesional y tres centros juveniles.
Estos centros también fueron este proceso de diseño del piloto. Quiero destacar el papel que tuvo el área de derechos humanos de ANEP con la profesora Canclini y todo su equipo, y también de la red de género de ANEP en este proceso muy importante. A partir de allí hicimos un proceso de capacitación con los docentes y los técnicos acá en el local de la facultad, una capacitación de unas 12 horas. Todos los docentes que participaron eran docentes, ya están muchos hoy aquí y van a hablar luego en las mesas, docentes, algunos ya con formación y trayectorias en educación sexual, y esto es una oportunidad de sumar nuevas herramientas. Y la implementación del piloto contó con la participación de más de 150 adolescentes. Tenemos, ahora Manuel lo va a presentar, pero cerca de unos 200 y algo completaron el formulario, y unos 150 o más han completado todo el proceso de la intervención, que evaluamos durante todo ese proceso, y que hoy estamos proyectando su escalabilidad. Hicimos una evaluación de todo el proceso en la implementación del piloto en el contexto formal y no formal, y lo que vamos a presentar ahora son algunos resultados del piloto para que ustedes sepan, bueno, por lo menos algunos datos de cómo estuvo esta intervención vista desde el equipo. Adelante, Manu. Le doy la palabra a Manuela Costa, entonces. Bueno, buenos días a todas y todos, que no los saludé yo. Voy a intentar ser breve, pero voy a priorizar ser clara. Voy a intentar ser breve porque todos queremos café. Pero bueno, yo, mi idea es presentarles algo, un panorama general de lo que fue el piloto, más que nada los resultados, y alguna cosita que sacamos del proceso de evaluación, pero bueno, eso lo dejaremos también para las mesas. Bueno, en primer lugar, como decía Alejandra, 216 adolescentes completaron el formulario. Ahí tienen como un screenshot de cómo se vería el formulario, cómo un adolescente lo ve en la pantalla, cuando está completando el video, mirando el video y completando las preguntas. Es importante entender quiénes son estos 216 adolescentes. Esta muestra no es aleatoria. Alejandra, de los liceos seleccionaron en acuerdo con ANEP, así que tenemos al Liceo 22, al 47, al 7, al Auto de San José, al Centro Juvenil de Paso Joven, de IPRO, el Abrojo, es decir, instituciones a las que les tenemos un profundo agradecimiento. Y bueno, y también es importante saber eso, en qué contexto son estas respuestas. Más que nada, entender en cuestiones de género es una muestra bastante pareja, es un 48% mujeres, 47% varones. Tenemos de todos los barrios, aunque los liceos están ubicados en barrios específicos, de todos los barrios de Montevideo, no quiero decir todos, pero bastante amplio. Tienen creencias variadas, tienen ascendencia racial variada. Entonces, bueno, eso también me parece importante destacarlo. Y ahora la idea es mostrarles un poco cómo algunos resultados de este formulario para que entiendan también cómo está conformado, ¿no? El formulario de Si yo fuera Juan tiene algunas preguntas sobre cómo se sentiría Juan a lo largo del proceso de la toma de decisiones de enfrentarse a un embarazo intencional. Entonces, bueno, por ejemplo, le preguntamos si fueras Juan, ¿cómo te sentirías? Como ven, en general se entiende que Juan se sentiría asustado, choqueado, confundido. Esas son las reacciones más generales. Pero también le preguntamos cómo piensa que se podría sentir Emma. Hay muchas preguntas que tienen que ver con la empatía con Emma, con su pareja en esta situación. Y bueno, a Emma la ven más asustada, se ve como menos en shock, que es más asustada. Pero bueno, hay todo un set que busca esto de la empatía y otro también de la autorreflexión en el proceso. También tenemos un montón de preguntas sobre esto que desde la teoría de la acción planeada le decimos control autopercibido,
de qué significa, bueno, si se sentirían capaces de ayudar, si se sentirían capaces de colaborar en el proceso, y que también hablan del involucramiento de Juan en la situación, del involucramiento de los varones, generalmente, si se quiere. Entonces, por ejemplo, preguntamos, si fueras Juan, ¿te sentirías capaz de ayudar a Emma? Y vemos que un 76,4, si ve bien, dice que sí, que se sentiría capaz de ayudar. Incluso más grande es el porcentaje de los adolescentes de esta muestra que dicen que irían con Emma a la consulta médica, por ejemplo. Y esto es importante, nos parece bueno destacarlo porque bueno, habla también del entorno, del horizonte de deseabilidad que plantean estos adolescentes, del involucramiento de los varones en estas situaciones y del involucramiento de los varones en este tipo de espacios como es una consulta médica, de los que sabemos que muchas veces se entiende que no es un espacio tan bienvenido para ellos. Acá, esta es una pregunta específica de cómo se estaría sintiendo en la consulta, en la escena de la consulta. Y vemos que también esto, digamos, confirma esto, porque dice, bueno, me sentí aliviado por hablar con alguien, es la gran mayoría con un 61,2%. Hay algunos que manifiestan vergüenza, pero como vemos, casi un 70,2% habla de apoyo, habla de alivio, habla de, bueno, a mí me parece que esta gráfica habla un poco de la necesidad de este tipo de espacios en estas situaciones. Y bueno, me parece que eso era importante traerlo. Otro set de preguntas de este formulario busca indagar específicamente en el entorno de influencia en la decisión. Esto es, todos los actores que podrían estar involucrados en el proceso de la toma de decisiones de un adolescente cuando se enfrenta a una decisión de embarazo no intencional. Por eso es que preguntamos sobre los padres, sobre las madres, sobre las familias, sobre los referentes masculinos y femeninos adultos y sobre los pares. Como pueden ver, la gran mayoría le contaría a su referente masculino adulto o femenino adulto. Pero es distinto el porcentaje que le contaría a su madre que a su padre o a su referente masculino adulto o referente femenino adulto. Esto para nosotros tiene mucho sentido porque la evidencia en realidad lo que dice es que los varones hablan más con las madres que con los padres, y que hablan menos que las mujeres sobre salud sexual y reproductiva. Y esto, digo, no es casualidad, este número me parece fundamental mostrarlo también. Y bueno, esto también para que vean que, bueno, ¿qué piensan que diría su mejor amigo? Que todo saldría bien, el apoyo. En fin. ¿Qué piensa que diría su mejor amigo? Que todo va a salir bien. La sorpresa también de esto. ¿De qué no usaste condón? Esto un poco para que vean las opciones que incluimos, que fueron muy discutidas con el equipo y revisadas, que buscan indagar sobre esto, sobre la influencia de pares, que también es tan importante en este proceso. Y una de las últimas preguntas que incluimos es, si fuera Juan, ¿cuál sería la mejor opción para vos? Queríamos traérselas para que la vieran. Como pueden ver, un 39,8 querría continuar con el embarazo y tener al bebé. Un 21,5 quisiera que me interrumpiera el embarazo. Un 18,8 considera que es una decisión exclusiva con Emma, de Emma, perdón. Y esto nos parece que llama la atención, que hay un 20% que piensa que la decisión es exclusiva de Emma, que bueno, nos puede dar como dos pistas, porque habla un poco sobre el rol de los varones en este tipo de decisiones, y habla un poco también bueno, de una autonomía progresiva de los cuerpos de las mujeres y de las decisiones de los cuerpos de las mujeres que nos parece interesante traer. Un 15,2% piensa que no puede decidir y un 4,7% quisiera dar al bebé en adopción. Esto también en consonancia con todo el proceso en el que encontramos una falta de visibilidad de la opción de la adopción por parte de los adolescentes y de todas las personas que íbamos consultando también.
Y después de esa pregunta incluimos si fueras Juan, ¿cómo piensas que Emma se sentiría con tu decisión? Volvemos a esto de la empatía con Emma y de el proceso autorreflexivo que involucra tanto a Juan como a él. Y ahora yendo un poquito a la evaluación, y acá no me voy a detener demasiado para darle espacio a las mesas, contarles que fue un proceso continuo, es decir, fuimos desarrollando monitoreo y evaluación a medida que se iba haciendo el piloto, pero también incluimos un proceso de evaluación puntual al final de la intervención, que incluyó entrevistas grupales con educadores, grupos de discusión con adolescentes y un formulario de evaluación con adolescentes para indagar en otras cuestiones. Sobre educadores, les trajimos unas citas nomás, pero queremos que la mesa hable más fuerte que nosotras. Nosotros, más que nada, destacar la importancia de los espacios colectivos de discusión, de poner sobre la mesa estos temas y de hablarlos entre los adolescentes y con los educadores, ¿no? Eso se trajo mucho. El correrse del lugar, es decir, pensar en el embarazo no intencional desde otro lugar y pensar en la sexualidad desde otro lugar. Y bueno, esto de la importancia de este espacio, de los espacios de educación sexual integral, de los espacios de educación sexual integral basados en evidencia, planificados, y que tienen eso, un espacio específico, y como una manera diferente de encarar, a mí me gustó mucho esa última cita, de usar, si yo fuera Juan, y de usar este tipo de intervenciones como formas diferentes de pensar en la educación sexual integral, de forma interdisciplinaria, de forma transversal. Entonces, bueno, eso lo seguirán conversando después, no quiero seguir. Y sobre los adolescentes, estas son algunas cuestiones del formulario. Vemos que en general, pese a los obstáculos, pese a las modificaciones que seguro tenemos que hacer en la intervención y seguiremos haciendo, vemos que hay una gran aceptabilidad de la intervención del piloto, de cómo ayudó a aprender otras cosas, cosas nuevas, y ayudó a conversar sobre estos temas, ponerlos sobre la mesa. Y bueno, ¿qué piensan que si yo fuera Juan puede ser muy útil para otros adolescentes de su edad? Eso nos parece realmente importante y que habla de la necesidad de un proyecto así, de una intervención así, y de otras que puedan venir en educación sexual integral con este tipo de enfoques. Entonces, bueno, hay algunas citas como para enmarcar todo este proceso que también incluyó grupos de discusión y otras cuestiones. Para cerrar y darle la palabra, devolverle la palabra a Alejandra, sí quería mostrar este desafío que nos plantea la intervención, y una intervención de este estilo, multinivel, como decía Ale, que tiene que ver con el involucramiento de las familias, con el trabajo en salud sexual y reproductiva, utilizando este enfoque multinivel y que mostró ser un desafío en la intervención, porque como vemos, no muchos referentes familiares participaron de actividades que estaban pensadas para trabajar con referentes familiares. Entonces, bueno, un desafío que nos queda y una pregunta que nos queda es, ¿qué modalidades podemos traer para trabajar estos temas con familias, cuando sabemos que es una necesidad de las familias trabajar estos temas en conjunto? Entonces, eso lo seguiremos conversando y bueno, pero sí es un desafío fundamental si queremos trabajar y si queremos lograr todos estos objetivos que se plantean en la intervención. Le devuelvo la palabra a Ale. Bueno, y solamente a modo de cerrar, decirles que mostramos hoy aquí algunos resultados. Tenemos mucho material. Estamos trabajando en el análisis y procesamiento del material que tenemos, pero como hoy decía Manuela, tenemos que contextualizar esos resultados en una población en particular, que no son generalizables a toda la población de adolescentes del Uruguay. Entonces hay que tratar los datos con mucho cuidado. Pero les queríamos mostrar algunos resultados como para ilustrar la potencialidad de la herramienta también en términos de generación de información. ¿Y por qué es tan importante en términos de generación de información? Porque nos permite, en la medida que es una herramienta sensible, es decir, que capta
lo que queremos captar en términos de dimensiones del problema, bueno, nos puede ayudar a informar y orientar políticas públicas en materia de educación sexual y salud sexual y reproductiva. Tenemos grandes desafíos y tal vez el más importante que tenemos es escalar el proyecto, como les decía. Hemos recibido ya interés de los socios que forman parte de esta iniciativa, pero también de otros actores, incluso de personas que nos han escrito a la web preguntando ¿y cómo puedo hacer para en mi centro de educación o en mi comunidad? En fin, vamos a hacer lo siguiente. Esta es una primera información que luego vamos a colocar en la página web, pero ya se las queremos adelantar a quienes nos acompañan hoy acá presencialmente y por las y nos están viendo por las redes, que en la página web hay un link que dice contacto. La idea es que aquellas instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, centros educativos, que tengan interés, tanto a nivel nacional como regional, de llevar adelante esta iniciativa, nos manden un mensaje, un correo electrónico, a ese contacto, y nosotros vamos a programar una instancia de formación, de capacitación, durante el mes de junio, junio-julio, para la implementación de esta intervención en el segundo semestre del año, deseablemente. Hay otras variables que pueden interferir, pero en principio la idea es hacerlo en el segundo semestre del año con el acompañamiento del equipo. El equipo del proyecto, si yo fuera Juan, de nuestro instituto, lo que hace es acompañar la implementación. La idea es que quede capacidad instalada y sean los propios educadores, los propios profesionales de la salud, los docentes quienes implementen la iniciativa con el acompañamiento de ser necesario de nuestro equipo. Pero deseablemente nuestra intención es que esto sea apropiado por las instituciones, se instale como parte de las actividades que las instituciones y las organizaciones lleven adelante, como una herramienta que la puedan utilizar con autonomía y siguiendo las pautas que establece que están diseñadas en la propuesta y que están en los documentos de apoyo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer este anuncio a través de la web para formalizar los pedidos de aquellos centros, instituciones que quieran implementar esta intervención para poder organizar la implementación en términos de transferencia de la información, transferencia de los instrumentos, capacitación para su uso y acompañamiento en la implementación. Dicho esto, creo que es nuestra última diapo.